Vamos para allá, a ver cómo están los animales. Vamos para encima. Vamos a llevarle la comida. Y vamos a ver cómo están. Está nevando, ya limpié aquí la nieve. Y eché sal, porque si no, no puedes ni... Mira la cantidad de pulgadas de nieve que han caído. A ver cómo está mi gente por acá. Ay, están locas esperando. Hey, ¿cómo está el ambiente por acá? Locas esperando a papi, ¿ya? Ya está aquí ya lo que ustedes esperan ya. Lo que ustedes esperan ya está aquí. Ahí está. Déjame primero, antes de echarle la comida, ni el agua, ni cambiarle el agua yo. Lo primero que hago es echar una raspadita al piso primero. Mira, esto me botaron el agua ayer aquí, no se la bebieron. Me la botaron. Esto fue anoche, fíjate. Mira, ahí hay un pichón que nació por ahí, porque mira el cascarón ahí. Mira esta agua como me la derribaron ellos anoche. Eso no me gusta porque se humedece el palomar. Pero ¿qué vas a hacer al respecto? Ahí abajo nació un pichón, porque ahí está el cascarón. Tiene que ser descendido de ahí. Seguramente. El cascarón está ahí abajo. Por eso es que nació anoche el pichón. Como pueden ver. Ahí está el cascaroncito, ¿eh? Eso ahorita lo recojo con la basura. O de ahí o de acá arriba. O de acá arriba. Esa ahorita vemos de dónde es. Déjame tirar una raspadita primero. Porque no me gusta caminar sobre la pupu de la noche que ellos tienen ahí. Como tienen la luz prendida toda la noche ahora. Pues entonces amanece mucha pupu. Amanece, pasan para allá y para acá. En la noche entera ahí. En el tiempo más frío que hay, ahora pues se va a poner bien frío, en estos días me están naciendo los pichones. A ver, recójase, vamos. Vamos. Arriba. Vamos. Para cada cual donde vive. Arriba. Esa paloma que ya se metía ahí. Ay, señor. Vamos, ¿dónde vives tú? Recógete, vamos. Pero será posible. Ha nacido otro pichón acá también. Es de ella misma, de esa que anda ahí, loca. Acá ha nacido otro pichón. Acá está el cascarón. Otro pichón de este lado nació. So, como ven, están naciendo pichones. Ahí en ese nido ahí nació otro. Sí. Sí, sí. Sí, ahí hay otro pichoncito debajo de ese palomo. So, nació uno en este lado de acá y nació otro en el otro lado de allá. Ah. Anyway, después lo chequeamos. Ahora déjame rasparle porque tengo que ponerme ahora. A ponerle, a hacerle lo. Déjame por quitarme esto. Voy a trabajar yo aquí. A ver si se mantiene el video. Vean cómo es la entrada en la mañana. Al problema. ¡Rafi! ¿Tú estás ahí, papi? Dame la basura para acá. Póngala ahí en la puerta, por favor. Gracias, hijo. Para recoger la basura del palomar. De esto se trata, señor. Esto es en la mañana, cuando yo vengo acá, y en la tarde también. Le limpio. Porque acá, en la parte. Ok, hijo, thank you. En la parte de ahí. Donde el trigo. Ahora voy a echar una limpiadita aquí rápida.
antes de cambiarle las aguas y de darle el alimento. Y ahorita, en cuanto termine, vuelvo a hacer otra grabacioncita ahí para que un cortico le vuelvo a hacer ahorita.